Estamos muy contentos. Lo que hoy día hacemos es la inauguración de esta plataforma de destinoaraucanía.com, que es muy importante porque lo que estamos haciendo acá es cómo entregamos este destino desde su riqueza en diferentes áreas, cómo potenciamos la unión de las municipalidades de Nahuel Huta, y en ejes bien importantes como son el tema patrimonial, el tema gastronómico, el tema multicultural y nuestras riquezas naturales que tenemos en nuestra zona. Pero por sobre todo lo que uno busca cuando levanta este tipo de oferta es vender experiencia, y lo que queremos hacer es vender esta experiencia en Nahuel Huta, es potenciar esta experiencia de esta zona, y cómo podemos seguir potenciando nuestra Araucanía, pero desde sus territorios. Así que felicitar en realidad el trabajo que se ha realizado desde los municipios, con la Universidad Autónoma, con el sector privado, porque cuando se logran estas alianzas es donde se provocan estos buenos resultados. Como gobierno regional, contentos de poder estar en esta línea de trabajo. Creemos que esta zona de nuestra Araucanía tiene que llenarse de buenas noticias, tiene que mostrar su potencial y tiene que, por sobre todo, generar esta experiencia donde su riqueza multicultural tiene que ser lo que predomina, su gastronomía tan propia de esta zona, obviamente los atractivos turísticos y el tremendo aporte patrimonial que tenemos. Así que muy felices de poder estar así, ampliando la oferta de turismo de la Araucanía, con responsabilidad por sobre todo y con unión de diferentes actores, que cuando se logra esto, este círculo virtuoso genera los productos como lo que estamos viendo hoy día. Bueno, la verdad que muy contento, un sueño que abrazamos durante mucho tiempo y escuché unas palabras muy sabias. Nosotros debemos partir por conocer nuestro territorio, partir hacia adentro para que nos permita el día de mañana que dar a conocer nuestros territorios, nuestras bondades turísticas, nuestro patrimonio, nuestras historias. Tenemos muchas historias en Malleco y necesitamos el apoyo del gobierno regional. Es por ello que esto se enmarca dentro de este convenio que firmó el gobierno regional con la Universidad Autónoma, a quien le agradezco a todos los profesionales también, este trabajo que han realizado en conjunto con nuestra gente, con nuestros emprendedores turísticos del área gastronómica, hotelera, que son los beneficiados, y nuestras comunas, por supuesto, con este destino, Nahuel Huta, que es maravilloso, maravilloso nuestra cordillera, donde vamos a mostrar al mundo las bondades que tenemos en Malleco, porque Malleco también tenemos turismo, también tenemos cosas que mostrar. Así que yo muy contento, pero muy feliz con este hito que hoy día estamos haciendo acá en la comuna de Traiguén, en conjunto con la Asociación de Municipalidades Nahuel Huta.